genio por naturaleza, quien nació con ese don, siempre considerado el mejor de su generación. Fue testigo de la pérdida de vidas en la guerra, lo que le hizo un pacifista que empezó a amar esa tierra. Investigando desde crío las raíces de Konoha, despertando a la edad 8 esa intensa mirada roja. Queriendo para los suyos toda la ausencia de daño, se convirtió en líder de los Sanbu con sus 13 años. Los Uchiha estaban hartos de estar allí controlados, pero Itachi era consciente de lo que habían planeado. Querían derrocar Konoha, su lugar, su fiel aldea, y le dieron la orden de tener que espiarla como tarea. Pero como doble espía, su triste misión cambiaba tanto. Elimina su clan bajo la orden de Danzo. Debía elegir un bando para que el destino elija, si extinguir todo Konoha o traicionar a los Uchiha. Es quien eligió el dolor por elección y a su pesar, por poder observar a su amada Pilla brillar. Quien prefirió ser tratado como un traidor y desertor a ser quien atacase aquella aldea donde nació. Soportando aquella carga sin mirar atrás sin peros, tiñendo sus manos con la sangre de sus compañeros y familia. Pero hay algo que nunca logró, terminar con la vida de su amado hermano menor. Ahora era el villano de una villa a la que protegió, quien entre las sombras a su hermano Sasuke defendió. Unido a Katsuki junto a Kisame de compañero, investigando esa organización como fin verdadero. Cargando con la mentira hacia él, por la esperanza de ver esa villa crecer sin su venganza. Él aguantará los golpes y hasta el odio de su hermano, aunque su corazón no tenga protección como Susano. Pero llegaría el día que Sasuke le encontraría, aguantando aquella enfermedad mortal que poseía. Morir en las manos de su hermano fue acción necesaria para conseguir romper la cadena de represalia. La serpiente contra el cuervo, la batalla del engaño, permitiéndole ganar para acabar con todo el daño. Mientras la sonrisa de su chica le dio su poder, lamentando no poder haber una próxima vez. Pero todo el plan que preparó nunca estuvo completo, pues ni la muerte de Itachi pudo esconder su secreto. Tobi le mostró cómo Konoha controla a su hermano, lo que hizo que Sasuke jurase acabarla con sus manos. La cuarta guerra comenzó levantando a los muertos. Naruto escuchó las palabras de su nuevo cuerpo. Antaño hice todo solo y fracasé, pero ya no más. Allí donde yo fallé, sé que tú triunfarás. Luchando codo con codo con Sasuke contra Kabuto, la unión de esos dos hermanos con su poder absoluto. Tenía que parar la técnica que revivió esos cuerpos, llevándose consigo a todo el que debía estar muerto. Encerrado en Izanami, repitiendo un bucle eterno, donde aceptarse a sí mismo es la salida de ese infierno. Perdóname por no hacerlo distinto en el pasado, por no haber confiado en que podías haberlo logrado. Porque con mis propias manos te he mantenido alejado, y ahora sé que nuestro clan tú pudiste haberlo cambiado. Te mentí, pues protegerte me hizo encontrarte indefenso. Por eso ahora voy a decirte lo que realmente pienso. Basta de mentiras, ya conoces la verdad. De mi boca y de mi corazón te la debía contar. No tienes que perdonarme, pero solo escúchame. No importa lo que suceda, sabes que siempre te amaré.